They call me Don Pablo, and 20 years ago, I discovered my passion for great quality coffee. Today, we're roasting excellent quality coffee that's rich, smooth, and very complex. It's a taste that's new in the world. Muy buenos días, tardes, o noches, mi gente Tyrobics. Yo soy Henry Bello, y conmigo está... Mónica, la máquina. ¿Cómo están todos hoy? Espero que todo el mundo está bien. Hoy vamos con día 3 de nuestra clase de Tyrobics en vivo, una serie totalmente nueva que viene con el patrocinio de Don Pablo Coffee. Así es. Día 3. Mira, y sabes, y no se olvide que son 8 clases en total. Entonces, apenas estamos ni por la mitad, Mónica. Estamos comenzando apenas. Entonces hoy... Hoy, como hablamos de la semana pasada, vamos a hacer algo diferente para algunas personas. Hoy vamos a trabajar, mira, por acá, con un saco de Fitboxing. Un saco de Fitboxing. Y si no tienes un saco de Fitboxing, no se preocupe. Usa unos dumbbells, sin problema. Yo voy a hacer hoy los dumbbells mientras que Mónica trabaja con el saco de Fitboxing. Pero antes de comenzar con eso, vamos a hacer 30 minutos de Tyrobics. Es un reto. Ese reto lo llamamos el reto Siki Wiki. El Siki, 30 minutos de Tyrobics. El Wiki es 30 minutos de Fitboxing. Así es. Estamos preparados. Creo que sí, estamos bien. Y si no tiene dumbbell, no se preocupe. Puede usar unas botellas de agua más. Puede usar una bolsa de Don Pablo Coffee para hacer su clase. ¿Por qué no? ¿Cuánto pesa esta, Mónica? Pesa 340 gramos, 12 onzas. 12 onzas, está bien, es como un guante de boxeo. Entonces, un guante de boxeo, algunos pesan así, entonces tengo dos bolsas de Don Pablo Coffee aquí en su mano, listo para hacer su ronda de Fitboxing. De hecho, antes de comenzar la clase, nosotros estuvimos mirando esta bolsa que, más, esta bolsa de Don Pablo Coffee se va a rifar. Son estos que vamos a rifar. Y el señor Don Pablo tiene mucha variedad de café, pero este es lo que vamos a dar en nuestra rifa, en nuestra trivia, que viene la próxima semana. De hecho, 3 personas pueden ganar uno de estos. Solamente hay que, recuerde, contestar las preguntas que vamos a hacer basado en las últimas clases. Hay que seguir a Don Pablo, hay que poner comentarios en este video y hay que contestar bien las preguntas. Y tuvimos hoy... mirando con de mucho detalle este bolso de Don Pablo, y no solamente es muy bonito, pero hay muchas cosas curiosas, muchas curiosidades, y nosotros tuvimos, cada vez que lo miramos, descubrimos algo nuevo. Entonces, Mónica, ¿quiere leer lo que vimos ahorita? Bueno, esto tiene mucho contenido. Vamos a ver, por ejemplo, ¿dónde fue que leímos lo de ahorita? Y eso está en inglés, entonces hay que ponerlo en español. Por ejemplo, esta variedad, por así decirlo, esta referencia que es el café colombiano, porque él tiene muchas otras variedades, dice que, por ejemplo, dice Don Pablo knows Colombia and knows where to find the best supremo. Our mild, sweet, rich and smooth Colombian supremo has a medium body, pleasant acidity, citrus notes and lasting chocolate, walnut finish. Vamos a ver cómo traduzco. Don Pablo conoce a Colombia y sabe dónde encontrar el mejor café. Nuestro café medio, dulce, rico y suave, tiene un cuerpo medio, una acidez placentera, citrus notes, notas frutales y un sabor chocolatoso, por así decirlo, con walnut finish. ¿Cómo se dice walnut en inglés? Como sabor a nueces, como una especie eso, de nueces. Eso. Entonces, esa es la descripción de lo que huele cuando abren esta bolsa y de lo que van a sentir ya a saborear cuando se toman este delicioso café que se llama Colombian Supremo. Y las personas que vieron el video de unboxing que hicimos, y si no ha visto este video, lo vamos a poner después en un link por acá, lo puede ver después de este video en vivo, el unboxing. Rebecca olió por primera vez, yo creo que café, ¿no? Así, y ella... se encantó el olor de café Don Pablo, se encantó. Entonces ella estaba con su rostro ahí metido y después olía las manos y todo eso fue de verdad. No fue practicado porque Rebecca no es actriz. Fue algo que pasó durante la grabación y fue muy curioso y por eso lo pusimos ahí. Así es, ahorita le ponemos el link a todos para que vean. El momento donde abrimos todas estas bolsas de café. Así que puede ser tuya una de estas. Sí. Mónica, entonces, bueno,
muy curioso los detalles. Mira, está lleno de muchos detalles. Más, la semana pasada aquí, Mónica leyó la historia de Don Pablo. Fíjate que aquí hay muchas curiosidades. Y aquí vas a saber cuando lo leas por qué es un café gourmet y por qué es nuestra selección para dar nuestra energía para hacer nuestras clases de Thai Aerobics y de Ziki Wiki, que así es de hoy. Es. Henry, por ahí están diciendo que me escucho bajo, entonces voy a repetir, ¿será? Vamos a repetir lo que acabo de leer. Sí, hay que hablar súper duro, Mónica. ¿Ya me escuchan mejor? Díganme si no. Voy a hablar un poco más duro, ya me pegué el micrófono a la boca. Henry tiene el tono de voz más fuerte que el mío, vamos a ver. Don Pablo conoce Colombia y sabe dónde encontrar el mejor café. Cuéntenme si ahora sí me escuchan mejor, los que están por ahí sí, en el porque chat. Aquí estoy mirando los meters, Mónica, sí se ve. Ya mejor, ok. Entonces, aquí super dice, duro. Nuestro café es medio, dulce, rico y suave. Y tiene un cuerpo medio, una acidez placentera, unas notas frutales y es chocolatoso con un acabado de nueces. Y este finish is very smooth. Y este terminado es muy suave con acidez baja. Entonces, ya se escucha mejor, ya me dijeron. Ahora sí escucharon más o menos a qué sabe esta bolsa que puede ser tuya si participas en la trivia y ganas en la trivia, poniendo me gusta a todas las redes sociales de Don Pablo y prestando atención a todas estas rutinas que hemos venido haciendo. Así que muy pronto, en la próxima clase, ¿cierto, Henry? Sí, día 4, ya sabes, vamos a rifar 3 bolsas de Don Pablo Coffee para las personas que logran contestar. Está muy atento. Entonces, hay que escuchar todas las notas que hablamos de la clase. No solamente de Don Pablo Coffee y la detalle, sino de pronto puede salir preguntas de intermittent fasting. Ayuno intermitente. Puede ser, no sé, uno de los aquí al lado, uno de los retos mentales de Gino, que Gino pone cada rato retos mentales. Puede ser cualquier cosa. Entonces, hay que estar muy, muy pendiente de los detalles. De hecho, mira acá abajo. Tenemos aquí un Rolling Text. Mira aquí. Aquí dice, patrocinado por Don Pablo Coffee. Ahí está su página web. Vete para allá, mi gente, si no lo ha hecho todavía. Y si quieres de verdad saber si Don Pablo está para la venta en su país, búscalo ahí en la página web. Y si no, escríbelo y dígalo que quieres Don Pablo en su país. Es muy importante porque ya me ha dicho que ha escrito gente de Perú, de México y Colombia. Entonces, ve escribiendo. Pídelo. Entre más personas, mejor. Ok, ahora mira esto por acá. Tema del día, Mónica. Tema del día. Y eso es para ponerlo en chat. Dale, Mónica. Eso es para que se activen en el chat. No solo entrenando con nosotros, sino en el chat. Dice, tema del día, ¿cómo tomas tu café? Tú, ¿cómo tomas tu café? Ponlo en el chat. Porque sería muy interesante conocer si te lo comas con azúcar, sin azúcar, con crema, sin crema, con leche, sin leche, negrito. Como ustedes se lo toman, participen en el chat para abrir ese tema de conversación del día de hoy, de la clase de hoy. Y que no diga que lo tomo en taza, eso sí no lo vamos a aceptar para el chat. ¿Cómo le gusta su café? ¿Ok? Pone detalles. Quizás ahí puede salir un ganador para un bolsa de Don Pablo Coffee de pronto. Sí. Tal vez diciendo, vamos a ver ustedes cómo toman su café. Bien. Mira, creo que ya estamos acabando nuestro tiempo. Falta 2 minutos para arrancar con la clase. Vamos a mandar saludos a todas las personas aquí en YouTube Landia. ¿Y quiénes están por allá? Ve diciéndome, por favor, en qué país estás. ¿En qué país estás? Ve diciéndome en qué país estás. ¿Ok? A ver. ¿En qué país estás? Ve diciéndome. Ok, Mónica, si te ajusta aquí de audio. Si me ven escuchar. Ahora Henry, si escuchan, sí, le oigo muy bien. Ok, dice Gino por ahí. Uh-huh. Vamos a mirar qué dice la gente. Mira, Mónica es por aquí. Pero vamos a repetir, Henry. Entonces, nuevamente, tema del día. Ahora sí me escuchan, ¿cierto? Tema del día. ¿Cómo tomas tu café? Si es con azúcar, sin azúcar, con stevia, sin stevia, con crema, sin crema, con leche, sin leche. Todas esas variedades de cómo las personas toman su café. Colóquenlo hoy en el tema del día, para abrir esa conversación de hoy. No solo para entrenar juntos, sino charlar juntos también. ¿Ya me escucharon todos eso? Sí, yo sí creo. Y mire, mi gente, acabo de decir, falta 1 minuto, arrancamos con nuestra clase. Sí, 1 minuto. ¿Qué país estás? Ve leyendo, Mónica, los países. Colombia, Florida Blanca, Santander. Por ahí dice Argentina, Ciudad del Rosario. Carolina, la de Colombia se me pasó. Alicia. Miramos aquí, Mónica. ¿Cuál de los dos? Sí, porque ahí estoy enredada. Vamos a ver.
Mónica, ahora sí me escucha Gema. Gracias, Gema. Saludos de México, dice Alicia. Desde Colombia, Julie. Desde Ecuador, de Carolina. Ana, desde España. Perú presente con Gino. México, Ciudad de México presente con Yvette. ¿Quién más está por ahí? Mira, mandamos también un saludo a Gino que se fue de viaje en vacaciones con su familia, Gino y con Liz y la hija Lucía. Y aunque están en un resort con piscina y vacaciones, van a entrenar hoy y van a entrenar todos los días 3 clases diarios. Lo va a hacer, me lo dijo Gino y lo prometió. Te felicito, Gino de Perú. Por ahí está Alesia también de Costa Rica. Gus, Guseta de Guatemala con Karel, Natalie, Wendy. Tenemos a Claudia Suárez en Londres, entrenando con nosotros. Heidi en New Jersey, el combo de New Jersey. ¿Quién más está por ahí de Barranquilla? Obviamente estoy yo por acá de Barranquilla. Está por allá Angie también en el chat. Marta Osorio de Bello, Antioquia. Muy bien. Mire, mi gente, ya se acabó el tiempo de Don Pablo. Después de esto, arrancamos con nuestra clase de Ziki Wiki. Ya se acabó. Entonces, Mónica, cheers. ¿Tú cómo tomas su café? En taza. En taza. Negrito, caliente y cargado. Nosotros tomamos nuestro café, Don Pablo, es negro, sin nada, puro. Puro, así es. Puro fuego, mi gente, energía. Los Ángeles presente con Norma también. Isa de Pastolandia. Ya vamos a empezar, ¿listos? All right, mi gente. Es tiempo. Es tiempo para el Ziki Wiki. El Ziki Wiki. Ok, mi gente, vamos con los timers. Dumbbell, saco de fitboxing. Una silla también es importante de hoy. Vamos a hacer todo eso hoy. Recuerde que yo soy persona que va a demostrar la parte básica. Mónica, por supuesto, va a ser la avanzada. Y vamos a comenzar ya. Vamos, vamos. High five por acá. ¡Bam! High five por acá. ¡Boom! All right, mi gente. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a arrancar ya con el tiempo. 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 ¡Ya! Listo, mi gente. Comenzamos con los puños a los lados, Mónica. Y nos fuimos. Uno, dos. Bien. Ok, vamos girando cuerpo. Eso es. 8 más. Tenemos 30 minutos de reto de Tyrobics. Después 30 de fitboxing. Uppercuts. Go. Upper. Eso es nuestro calentamiento. Vamos calentando cuerpo. Muy bien. 8 más. Vamos. Ok, butt kickers, mi gente. Mire cómo hacemos. Butt kickers. Vamos tocando los talones. Talones. Mire cómo es. Muy bien. 8 más. Recuerde que Mónica es la avanzada. Ella va con doble, yo voy con lo mismo porque soy básico. Vamos, Mónica. 1, Mónica con el doble. 2. Yo. 3. Con el básico. 4. Mire, mi gente, recuerde que tenemos la tema de hoy. 6. ¿Cuál es el tema de hoy? 7. ¿Cómo le gusta 8, tomar su café? Muy bien. 1. Veo que la gente lo está haciendo, lo está participando. 3. Vamos bien, ahí está, mira, el tema del día para nuestro 5, chat. 6. Vamos con 2 más, Mónica. 7. All right. 2 más, ¿sí? 1. Eso es. 2. Muy bien. 3. Ok, después de esto vamos 4, a hacer 8 más y después entramos 5, a las abiertas, Mónica. 6. Aquí vamos. Mira, aquí está la 7, tema. ¿Cómo tomas tu café? 8 más. Ve poniendo 8, el chat. 7. Ve poniendo 6, el chat y dime 6, de qué país eres. 4, vamos con las abiertas, 6, listos. 2, let's go. 1, bajo. Bien. 2. Abiertos. 3. Mira, Zoila 4, dice. Don Pablo Coffee, ¿le gusta tomar su café? Será de Don Pablo. Muy bien. Siete, buen. Ocho, how do you say good answer? Buena respuesta. Buena respuesta. Ahora, a veces digo contestación. Tres, cuatro, vamos. Cinco, bajamos. Seis, bien, más 8 más, mi gente. Siete, ¿listos? Y ocho más. Ocho. Eso es. Siete, muy bien. Seis. Cinco. Respira. Cuatro. 3 más. 2 más. 2. Ok, vamos estirando. Y 1. Manos en el piso, vamos estirando cuerpo, relaja su espalda. Recuerde que aquí, en nuestro estiramiento, no hay rebotes en su cuerpo. Vamos a relajar los músculos. Vamos a ir hacia nuestro lado derecho. Lado derecho, suave. Muy bien, voy a mandar saludos a Jolie. Mira, Jolie, eres nuestra time bajadora de España. Vamos al centro.
Si eres Jolly, nuestro time bajor, te mando un gran beso y abrazo, Jolly. Cambiamos de lado, mi gente. Por acá. Hola, Adriana. ¿Cómo estás? Vamos al centro. Ve diciéndome la tema del día y dígame de qué país eres, por supuesto. Siempre quieres saber eso. Subimos, respire profundo. Hey, vamos por acá. Manos lejos. Excelente, suave. Berta Garces, nuestra talla embajadora de Miami. Camilao, ella es una tomadora de café Don Pablo. Tomadora de café Don Pablo. Es la señora Berta. Vamos a ir hacia adelante. Respira profundo. Por acá. Buenos días, Miriam. ¿Cómo estás? Solo bien caliente y bien fuerte mi café. Buena, buena, buena. Buena contestación. Vamos con los, vamos con los lunches. Mira, mi gente. Mónica va... When you move back a little bit, Monica, you're blocking or you're in the way of the back. Mira que Monica va con un lunch así y yo voy a usar mi silla para hacer la misma cosa. ¿Ok? Vamos a cambiar. Vamos a ir hacia adelante, Monica, hacia adelante. Yo voy a cambiar de lado. Mira cómo hago. Mira que estamos haciendo lo mismo, pero no lo mismo. Yo estoy usando mi silla para modificar. Monica, cambia de lado. Voy a cambiar de pierna. Mira esto. Ok, voy por acá para no bloquear a Mónica. Mira eso. Excelente. Voy a cambiar y vamos hacia adelante. Mónica, yo cambio de pierna. Eso es. Mire cómo usamos la silla para modificar los estiramientos. Excelente. Mónica, side stretching. Ahora, si quieres modificar un side stretch, es fácil. Es así. Ok. Vamos a cambiar de lado. Mira, Sara Reyes de México. Listos y saludos. San Luis. ¿Cómo está toda la gente de San Luis? Cambia el lado. Mira, aquí dice Mauro, cambiamos. Dice aquí, si le pongo poquito azúcar a mi café. Muy bien. Recomendamos azúcar orgánica. Cambia el lado. Panela, si tiene azúcar panela. O stevia es una buena opción. Stevia, panela o orgánica. Vamos con el zumo. Muy bien. Hey, está Angie Blandón, el 7G inmobiliario. ¿Cómo está Angie Blandón? Hello, hello, hello. Es uno de nuestros fitboxers, de hecho. Hoy va a ser su clase de fitboxing. Hola, Leticia. Pies adentro, agarra los tobillos. Relaja su espalda. Excelente. Manos en el piso, mi gente. Subimos brazo. Mire su mano. Si no puedes tocar el mano con el piso, hago un puño. Es una forma de tratar de tocar el piso con menos esfuerzo. Vamos a cambiar lado. Mira, yo estoy haciendo mi puño. Mónica con el palma en el piso. Eso es. All right. Vamos a subirlo. Despacito. All right. Mira, vámonos acá ya. Voy a aprovechar y tomar algo más de mi café Don Pablo. High five para ti. Mándame la high five para Mónica. Boom. Mónica. Pam. Arrancamos con nuestra clase. Vamos, vamos. Falta 23 minutos para este primer reto. Puños a los lados. Yeah. Go. Dos. Bien. Seis. All right. Cuatro. Vamos girando. Seis. Siete. Dos más. Mira, Carolina. Dice stevia y convenía. Eso está muy interesante, Carolina. ¿De dónde eres? Seis. Vamos a hacer ocho más, mi gente. Ocho. Ok. Yo voy a hacer uno. Mónica va con dos. Cuatro. Doble tiempo para Mónica. Básicos con uno. Nos fuimos. Uno, recuerda que yo soy siempre el ejemplo más básico, entonces no voy a ser dos, sino voy a ser uno. Mónica va dos y va con fuerza. Dos más, Mónica. Uno. Go. Dos. Muy bien. Tres. Vamos girando. Cuatro. Vamos girando. Mira, Adri de Uruguay llegó. ¿Cómo está Adri de Uruguay? ¿Cómo toma su café Adri de Uruguay? Ocho más, Mónica. Let's work it. Ocho. Siete. Seis. Cinco, cuatro, forma de B sin puños, dos, let's go. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, recuerda que está formando un B. Siete, ocho más. Ocho, metemos los puños con esto. Cinco, la gente cuatro, avanzado, básico tres, sin puño. Dos, con Mónica, mira, Mónica dos, con puños. Dos, yo sin puños. Tres, y que estamos haciendo es trabajando cuatro, las piernas. Cinco, hay que subir y cortar su seis, cuerpo a un lado. Esquivando los puños ocho, de su oponente uno, imaginario. Dos, sube y baja. Tres,
Mira, Clara Castro dice, Mónica, Clara Castro de México. Dice, bien calentico y sin azúcar como nosotros. Muy bien. Dos más. Go. Uno. Dos. Vamos. Tres. Así es. Cuatro. Eso es. Cinco. Sube y baja, mi gente. Seis. Sube y baja, mi gente. Sin puños y con puños. Y ocho. Ocho más. Ocho. Ok, vamos siete. Girando con uppercuts y sin bajar. Prepárese. Giramos por acá. Hey, upper. Uno, bien. Tres, y respira. Cuatro, cinco, y respira. Seis, siete, ocho más. Ocho, ok, mi gente. Dos seis, y dos para los avanzados. Cuatro, uno y uno para los dos, básicos. Go. Uno. Bien. Dos. Avanzada. Tres. Básico. Cuatro, escoge uno, pero hazlo. Cinco, hazlo. Seis, muy bien. Siete, mira, Adriana, nuestro dos de A de Argentina, dice, uno, lo tomo dos, sin azúcar tres, y bien cuatro, caliente. Cinco, muy bien, Adri de Argentina. Siete, mira, Gemma de Nicaragua, cuatro, la embajadora. Dos más. Uno, dice por aquí. Dos. Gene, yo cargado tres, también sin azúcar. Cuatro, muy bien. Cinco, aquí va Mónica, gente muy light. Seis, muy light, mi gente. Siete, últimos ocho. Ocho. Let's work it. Ocho, okay, forma siete, de B. Seis, sin cinco, puños. Cuatro, pega las manos. Dos, SC. Hey, uno. Dos, esquivando seis, los cuatro, puños de su seis, oponente siete, imaginario. Ocho más. Ocho, bien, María seis, Santa. Cinco, la señora Maunisa. Cuatro, sin tres, azúcar. Dos, uppercut, Mónica. Uno. Avanzados. Dos, con uppercuts. Tres, principiantes. Cuatro, sin uppercuts. Consciente los principiantes seis, en su postura. Mira, siete, no estoy usando mi espalda. Ocho, estoy uno, usando es mis piernas. Mi espalda dos, está neutral. Estaba tres, haciendo esto ahorita. Cuatro, mira la postura. Cinco, es igual. Seis, nada se cambia. Solamente estoy siete, usando mis piernas. Ocho, dos más, mi gente. Uno, bien. Dos, mira, Gioconda de New York. Seis, ella dice cuatro, café Don Pablo, caliente, cinco, sin azúcar y negro. Seis, mira, café siete, Don Pablo. Ocho. ¿Cuánto falta, Mónica? Ocho. Siete. Seis. Cinco. Entramos a jumping jacks, marchando dos, o brincando. Seis, go. Uno, recuerde dos, que la marcha cuatro, es la forma de modificar seis, el jumping jack. Siete. Ocho más. Ocho. Mi gente, seis, vamos cinco, con un jab derecha. Cuatro, listo, vamos por seis, acá. Dos, jab por aquí, mira. Uno, Mónica en salto. Dos, tres, yo voy marchando. Cuatro, bien. Seis, últimos, ocho, sí. Ocho, prepárese, siete, vamos a hacer ahora un doble seis, tiempo. Cinco, con o cuatro, sin salto. Tres, listos. Dos, let's go. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ok, lado, siete, lado, esquina, esquina. Mire cómo yo hago ocho, también. Go. Dos uno, y dos. Dos. Dos y dos. Tres. Revisa que sus pies cuatro, van a la esquina como Mónica y yo. Cinco, si vas en salto, seis, sin salto, a las esquinas. Siete, muy bien. Ocho. Ocho más. Ocho, siete. Seis, jumping jacks cinco, de nuevo. Nadie cuatro, se para ya. Tres, listos. Dos, jumping jacks. Go. Uno, dos, marchando, seis, brincando, mi cuatro, gente. Brazos fuertes. Seis, últimos. Siete, ocho, seis. Ocho, siete, vamos seis, con el otro lado. Jab, cinco, mi gente. Cuatro, con la izquierda. Dos, let's go. Seis, jab. Dos, SOS. Seis, muy bien. Seis, siete, últimos ocho. Ocho, ok, siete, un doble tiempo seis, en salto cinco, o sin salto. Tres, y nos fuimos. Dos, ya. Y uno, revisa que su puño dos, va hacia la esquina. Tres, mire dónde va mi puño. Cuatro, esquina. Cinco, esquina, ¿listos? Seis. All right. Siete. Muy bien. Lado ocho, a lado. Go. Uno, esquina, esquina. Dos, esquina, esquina. Tres, esquina, esquina. Cuatro, esquina, esquina, dos cinco, en cada lado, dos en cada lado. Seis. Muy bien. Siete. Ocho más. Ocho. Let's go. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Para ahí. Posición B. Ok, Mónica, voy a usar la silla. Mónica va sin la silla. Voy a ver si no tapo a Mónica. Mira que mi silla va enfrente mío. Ok. Frente mío. Posición B. Vamos pateando con laterales. Todo eso lo perdimos ya en día 1, día 2. Entonces, si siente que es difícil, recuerde que puede siempre volver y repasar las clases 1, 2
de Don Pablo Coffee. ¿Listo, mi gente? Laterales, pies en V. Mira cómo estoy. Mira esto. Pies en V. Ok, laterales. Respira profundo. Vamos con cuatro series. Es así. Uno. Mi silla es mía. Apoyo. Nada más. No estoy con todo mi peso encima. Mantengo mi postura. Dominando. Domen firme. Tres más. Simplemente este va a ser una, es un instrumento para asegurar que puedo patear más alto, más controlado, sin perder el equilibrio. Vamos con dos más. Más. Si puedes, pon los dedos. Dedos nada más. Eso es un buen señal que tienes el control de su cuerpo superior, que su core está firme y que tiene buena postura. Vamos ocho más, Mónica. Let's go. Prepárese. Ok, voy a llevar mi pie hacia atrás de la silla. Mónica va a llevar su pie hacia la esquina. Se llama un paso atrás. Aquí vamos. Paso atrás. Uno. Dos. Mire cómo mi pie va hacia atrás de la silla. Siempre estoy apoyando con mi silla muy suavemente. Mónica va sin nada. Cuatro más. Bien. Bien, mire, DJ Bruce Wayne, que perdió 70 libras, dice, yo tomo mi café negro, un cuchara de syrup orgánico. Tres más. Interesante, DJ Bruce Wayne. De hecho, DJ Bruce, te felicitamos a su hija que hizo su grado. Congratulations. Puño fuera. Mire cómo hago. Puño. Estoy haciendo el puño con la misma mano que está tocando mi silla. Bien. 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 Ocho más. Puño. 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 Eso es. Solo los puños. Sosténgalo. Go. Ok, ahora si muevo mi silla. Mire cómo están mis pies. Igualito a de Mónica. ¿Ok? Los pies están en dos cuadrantes. Siete. Dos más. Mira, Mónica, por acá. Ocho. Go. Uno. Pies. Dos. En dos cuadrantes. Tres. Girando. Cuatro. Este lado. Cinco. Girando su cadera. Seis. Para girar su cadera. Siete. Hay que girar su pie. Ocho. Ocho más. Ocho. Hombros activos. Seis. Tocamos tobillo, Mónica. Cuatro. Aquí vamos. Tres. Swap. Y nos fuimos. Uno. Bien. Dos. Ahora, si eres nuevo a esto, no hay que subir tanto su pie. Cinco. Pero la idea es, seis. No tanto que baja su mano, siete. Pero que sube su pie. Ocho. Dos más. Uno. Ánimo. Dos. Ánimo. Tres. Ánimo. Cuatro. Ánimo. Cinco. Let's go. Seis. Eso siete. Es. Ocho. Ocho más, mi gente. Ocho. Ok. Siete. Básicos. Seis. Vamos a mantener arriba. Los avanzados van a bajar. Ok, cuatro, Mónica va bajando. Tres, yo mantengo igual. Dos, ¿listo, Mónica? Vamos. Bajamos. Go. Uno, Mónica bajando. Dos, yo sin bajar. Tres, si estás cansado, cuatro, sígame. Cinco, si necesitas modificar seis, por algún tipo de lesión, siete, sígame. Ocho, ocho más. Go. Ocho, bájalo. Siete, bájalo. Seis, bien. Cinco, bien. Cuatro, tres más. Dos más. Dos. Uno más. Y uno. Tiempo. High five por acá. Boom. Mónica. Bam. Cambiamos el lado. Ok. Ahora, vamos por este lado, Mónica. Oh, perdona, soy yo. Vamos a mandar saludos a Manuel, que dice que toma su café con canela. Sara Reyes dice con leche y azúcar. Si se puede, con pan. Que sea pan. Pan integral o sin gluten. Vamos por acá. ¿Listos? Posición B. Miren mis pies de nuevo. Gente básica, este es opcional. Punto de pie, mira. Voy a poner mis dedos por acá para mostrarte que aquí no estoy es apoyando, sino voy suave. Falta dos minutos, mi gente. Vamos. Tres, dos, uno. Uno. Let's go. Dos. Lateral. Tres. Lateral. Cuatro. Revisa que su cuerpo no va seis, colgando. Siete. Es arriba. Ocho.
Tres más. Esa es la forma que vas a trabajar su core. Hay que usarlo, es mantener la postura, es subir la rodilla. Y eso en sí es trabajar su abdomen sin necesidad de ir al piso. Dos más. Es trabajar su abdomen de pie. Ok, prepárese. Recuerde que vamos a hacer ahora es un paso atrás. Falta ocho más y después vamos a hacer esto. Mira cómo hago. Va a llevar su pie hacia atrás de su silla. Y si va sin silla, Mónica va a llevar su pie hacia esta esquina. Prepárese. Tres más. Dos más. Paso atrás. Let's go. Uno. Dos. Bien. Mira aquí dice Henry aquí modificando. Muy bien, Gemma de Nicaragua. La gente que no sabe, Gemma lleva casi un mes de incapacidad por una cirugía. Entonces, hoy es su primera clase, Gemma. Te felicito, Gemma. Vamos con todo. Vamos. Son tres más, mi gente. Let's go. Altura, mira, soy básico porque estoy sosteniendo mi silla, pero voy alto. Saliendo de mi zona de confort. Metamos el puño con la misma mano que está sobre la silla. Go. Uno. Puño. Dos. Puño. Tres. Puño. Cuatro. Puño. Cinco. Puño. Seis. Puño. Siete. Puño. Y ocho. Ocho más. Ocho. Bien. Siete. Bien. Seis. Bien. Cinco. Cuatro más. Cuatro. Tres más. Tres. Dos más. Dos. Solo puños. Go. Uno. ¿Ves cómo mi pie se terminó atrás de la silla? Seis. Si terminaste atrás de su silla, cuatro. Estás en la posición cuadrada. Mira Mónica por aquí. Seis. Vamos Mónica por acá. Siete. Centro. Y ocho. Let's go. Hey. Uno. Mira que los pies de Mónica. Tres. Están en dos cuadrantes. Cuatro. El pie se gira. Cinco. La cadera se gira. Seis. Los hombros se gira. Siete. Domen firme. Ocho. Dos más. Uno. Let's go. All right. Seis. So, cuatro, vamos a tocar el pie. Cinco, el mismo mano seis, del puño. Siete, toca el pie. Y ocho, ocho más. Ocho, y si estás cansado, siete, no tan alto seis, ese pie. Si no, sube cuatro, alto. Mira, Mónica. Tres, dos. Ese seis. Uno. Bien. Dos. Bien. Tres. Bien. Cuatro. Ok, básicos. Cinco, no tan alto su seis, pie. Entre más alto va su siete, pie, más vas a sentir el efecto cardio. Dos más. Uno. Si estás cansado, dos, pie bajo, tres, y mano bajo. Mira esto. Cuatro. Mira cómo voy. Cinco. Y si estás bien, seis, es el contrario. Siete. Sube. Y ocho. Ocho más. ¿Sí? Ocho. Ok. Ahora siete, básicos. Manténgalo seis, conmigo. Avanzados, vamos bajando. Cuatro. Dos series. Tres. Let's go. Dos. Uno más. Y uno. Avanzados, bajando. Uno. Bien. Dos. Bien. Tres. Bien. Cuatro. Mire, dice Mariana Reda, me quedé dormida. No se preocupe, Mariana. Seis, faltan nueve minutos. Siete. Y después 30 más. Y ocho. Ocho más como mínimo, ocho, Mariana. Siete. Let's go. Seis. Let's go. Cinco. Let's go. Cuatro. Muy bien. Tres. Muy bien. Dos. Uno más. Y uno. Bien. High five por acá. Boom. Mónica por acá. Ok, falta 8 minutos. Toma su café, Don Pablo, si necesita. Toma su agua, si necesita. 2 y 2, posición. Ok, ahora mira, si eres principiante, tenga su silla por acá, en la esquina. Mira, está en la esquina, al lado del logo de Don Pablo. Si estás bien y no necesitas silla, va con Mónica. Vamos despacio. 2 y 2. Ese sí. Dos rodillas hacia adelante. Dos laterales. De nuevo. Brazos. Seis. Respira. Siete. Una vez más. Brazos. Respira. Dos. Ahora, principiantes, todo el tiempo mano aquí. Cuatro. Let's go. Hey, uno. Principiantes, manos sobre sus sillas si es necesario. Go. Tres. Go. Cuatro. Muy bien. Go. Dice Gemma, me siento genial.
Gemma, eso es que no ha probado café Don Pablo todavía. Go. 7. Let's go. 8. 8 más. 8. Bien. 7. Hola, Norma Hicks de Los Angeles. Llegó Norma Hicks. Norma Hicks. 5. ¿Cómo tomas su café? ¿Cómo tomas su café, Norma Hicks? Es la pregunta del día. 3. Ya casi. Go. 2. Uno más, mi gente. Lao, lao, Mónica. 1. Lao, lao. Vamos. Go. 1. 2. 3. 4. 5. Kickbacks, mi gente. 7. Go, mira. Y 1. Sigues aquí. 2 manos. 4. 5. ¿Listos? 6. Últimos. 8, sí. 8. Pierna derecha, Mónica. 6. Aquí vamos. Solo un solo 4. Lado. 3. ¿Listos? 2. Aquí. 1. 2. 3. Mire los básicos. 4. Apoyando. 5. Mano sobre silla. 6. Mire que no estoy así. 7. Si siempre tengo mi core 8, activo, mi postura bien. 1. Son 4 series. 2. Let's go. 3. Mira, otra persona que dice 4, caliente con canela. 5. Rocío Sánchez. Muy bien. 6. Let's go. 7. All right. 8. 2 más. 1. Let's go. Dice aquí Mariana 2. Álvarez. Mónica, Henry, desde Argentina. 4, besitos 5, para todo. Mariana. 6, Marina. Marina, perdona, 7, ¿cómo tomas su café? 8. 8 más. 8. Prepárese. 6. Cambiamos 6, lado, Mónica, nadie 4, pare. 3. Cambiamos. 2, go. 6, 1. 2. Ok, corner sin silla, pero 3, buena postura. Mire 4, que no es esto. 5, y si estás como Mónica 6, y sientes que su espalda va jalando, 7, muéstralo, Mónica. 8. Si está haciendo esto, uno, mano en una dos, silla, mano contra su tres, saco, mano contra cuatro, su pared, busca apoyo, cinco, ¿ok? Seis. All right. ¿Cuánto falta, Mónica? Mira, Norma Hicks de Los Angeles, dos, California, dice, yo dos, prefiero café con leche, tres, pero cuatro, usualmente tomo, cinco, tomo negro seis, y sin azúcar. Siete. Muy bien. Y ocho. Esa es la parte de disciplina, ocho, ¿cierto? Café. Siete. Sin leche, cinco, bien cuatro, disciplinado. 3, 2, good. Uno. Mira, high five, wifi de lejos. Boom. Ok, cambiamos el lado. Sillas por acá. Posición B. Listos. Vamos a respirar profundo. Mira, Mónica, si quiere cambiamos puestos. Vamos por acá. Vaya usted. Ando bloqueo. 2 y 2, mi gente. Respira profundo. Vamos despacio. Es así. 2 rodillas. Dos laterales. Tres. Bien. Cuatro. De nuevo. Recuerde, sillas. Seis. Diagonal. ¿Sabes por qué? Ocho. Si estás haciendo un buen rodillazo hacia adelante, vas a pegar su silla. Tres. Si lo tienes enfrente. Cuatro. Posición. Normalmente, ¿dónde está la silla? ¿Enfrente o atrás? No podemos hacer eso porque la patada va a patearlo aquí. Un buen rodillazo frontal lo va a pegar. Diagonal, mi gente, diagonal. ¿Estamos listos, Mónica? Vamos. Mira, falta 4 minutos en nuestro tiempo de Don Pablo. Tiempo para café. 3, 2, 1. 1. 2 y 2. 2. Bien. 2 y 2. 3. 2 y 2. 4. Bien. 2 y 2. 5. 2 y 2. 6. Bien. 2 y 2. Brazo activo, aunque está usando silla, mire mi brazo. 8. Tengo un brazo activo. Go, 8 más. 8. Me gusta, Mónica, que la gente está participando 7. Con nuestra pregunta de hoy. Muy bien. 6. Mire, alguien dice, Lisette, tomo café 5. Con gotas de vainilla, cucharitas 4. De miel de abeja. Muy bien, muy interesante. 3. Muy bien. 2 más. 2. 1 más. Lao, lao. Go. 1. Ok, prepárese. 6. Vamos con kickbacks. 5. ¿Listos? 7. Kickbacks, go. 1, 2, 3. Prepárese. 5. Lao izquierdo. 7. Nos fuimos, Mónica. 1. Bien. 2. Así. 3. All right. 4. Bien. 5. Jale. 6. Jale. 7. Jale. 8. 10 más. 1.
Recuerde, dos, sin espalda, tres, poco peso. Cuatro, si mires bien, mi silla cinco, no está bien equilibrado. Seis, y aunque está siete, así, no se notaba ocho, porque no tengo todo mi peso uno, sobre la silla. Dos, tengo poco. Tres, es suficiente para cuatro, que usted no da cuenta que aquí cinco, hay una estabilidad. Si estoy seis, poniendo mi peso encima, lo vas a ver. Siete, ocho más, Mónica. Y ocho. Go. Ocho, eso significa seis, control. Todo seis, el tiempo en control. Cinco, cambiamos el lado, Mónica. Tres, dos. Let's go. Seis, uno. Dos, dos. Glúteo contraído. Tres, cuatro. Mira, dice Norma Hicks. Cinco. Como mexicana, seis, prefiero el café siete, de olla. Ocho. Olla. Seis, uno. Y pero dos, es súper dulce, así tres, que solo me doy el cuatro, gusto de vez cinco, en cuando. Interesante. Seis, mira la señora Ximena de Ecuador. Dice por acá, uno, normalmente muy caliente, dos, negro sin azúcar, tres, pero a veces con cuatro, leche, venía cinco, y canela, seis, de vino. Gracias, don Pablo. Siete, super clases, muy bien. Ocho más, ocho, la mejor seis, forma de dar gracias, seis, don Pablo, es cinco, seguir sus redes sociales, dar los comentarios. Seis, dos, tiempo. Uno. Falta por acá un minuto para terminarlo. Ok, rodillazos. Prepárese. Rodillazos. Tres, dos, así. Seis, uno, ok. Dos, tres, es una ronda cuatro, más. Lo que vamos a hacer ahorita va a ser algo parecido. Siete, todo el tiempo. Ocho, un uno, minuto. Dos, ya son 45 segundos tres, cuatro, de puro cardio. Cinco, esta es una abre boca seis, que vamos a hacer siete, después de esto. Ocho, vamos, hasta uno, acaba el tiempo. Dos, vamos. Brazos, cuatro, brazos, cinco, con todo. ¿Cuánto falta, Mónica? Falta 25 segundos. Ocho, Mónica no puede hablar. Uno, vamos. Dos, si va sin salto, tres, brazos activos. Cuatro, si va con salto, Mónica, cinco, como flash. Seis, como flash, Mónica, mueve sus brazos. Siete, ocho, falta el último 10 uno, segundos. Dos, con todo. Tres, con todo. Cuatro, con todo. Con todo. Seis, con todo. Siete, con todo. Yeah. Ocho más. Oh, se acabó el tiempo. Iba a decir ocho más. Esos son 20 años diciendo eso. Ocho más. ¡Boom! Se acabó el tiempo, don Pablo. Ok. Ve tomando su café. O agua, don Pablo. Mónica, lo ganaste. Ok. Vamos a ir tomando. Vamos a hacer un minuto de descanso. Un minuto de descanso. Entramos a nuestro sección de. Sección de Fitbox. Ok, mi gente, en un minuto nos vemos ya. They call me Don Pablo, and 20 years ago, I discovered my passion for great quality coffee. Today, we're roasting excellent quality coffee that's rich, smooth, very complex. It's a taste that's new in the world. Mira, quité el tiempo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una ronda que se llama Fit Boxing. Es Tyrobics Fit Boxing. Vamos a hacer 13 rondas. Una ronda donde vamos a usar un saco. Si lo tienes, mira, Mónica está aquí. Y si no tienes el saco, tenga unos dumbbells de cualquier peso. Yo recomiendo unos livianos, ¿ok? Livianos. Mira, estos son 3 libras, ¿ok? 3 libras y yo lo voy a sentir en mis brazos porque voy a hacer altas repeticiones. Después de la ronda de fitboxing, usando nuestro saco o dumbbells, vamos a hacer una ronda de fitness. Y la ronda de fitness, usted puede usar dumbbells si quieres. Si tienes guantes muy grandes y no puede agarrar los dumbbells, deja los guantes puestos y simplemente hago altas repeticiones. La ronda de fitness hay que ir lo más rápido posible, ¿ok? Lo más rápido posible. ¿Ya sabes, Mónica? No hay ritmo tampoco. No hay ritmo, no hay beats. Simplemente es tiempo. Cuando pegue su saco, pégalo lo más fuerte posible, con lo más intensidad, por el minuto y medio. Cuando hacemos la ronda de fitboxing, hay que ir lo más rápido que puedes por ese minuto. Vamos a hacer hoy 13 rondas. Son casi 30 minutos de trabajo. 28, casi 29 minutos, ¿ok? So, también voy a tener a alguien que va a ser mi oficial contador de rondas. En el chat, que está por acá, vamos a usar a Gemma. Gemma, ¿sí me escucha? Gemma, vas a ser nuestro round person.
round lady, round woman, ¿ok? Entonces vas a contar las rondas para nosotros, Gemma. Ronda 1 hasta 13. La persona que dice, ah, oh, Dios mío, ¿qué ronda estás? No puedo más. Ve mirando a Gemma porque Gemma te va a decir qué ronda estamos. ¿Que estamos listos ya? Ya yo voy a dejar de hablar, así que si no me escuchan es porque voy a entrenar. ¿Ya estamos bien? All right, prepárese. Ok, Gemma, ¿sí me escuchas para saber? Gemma, ¿está por allá? Gemma, voy a verificar algo aquí. Ok, me dice ok. Gemma, estaba preocupado. Ok, Gemma, listo, vamos a comenzar. Ronda 1, ¿qué vamos a hacer ahora? Es el basic 1-2, o el básico 1-2. Simplemente, Mónica va a hacer un jabby cross. Mira, jabby cross, y devuelve, jabby cross. Ahora, aquí está toda su técnica de tyrobics. Hay que hacer un jab con el brazo frontal, un cross con su pierna, girar todo y pegarlo. Lo que tiene dumbbell, simplemente vamos a hacer lo mismo con los dumbbells. Y mira cómo yo voy girando mis pies, ¿ok? Voy a hacer un ajuste aquí porque Mónica pega ese saco súper fuerte y estoy seguro que lo va a sacar de la toma. ¿Ok? Entonces aquí está Mónica para ir con todo. ¿Estamos listos, mi gente? Mándenme los high fives. ¡Boom! Gracias por esperarnos. High five por aquí, Mónica. ¡Whack! Ronda 1, dice Gemma, la oficial. Ring person. 3, 2, 1, y nos fuimos. Prepárense. 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 Respira profundo. Muérdalo un poquito. Muérdalo un poquito. Y vamos con la ronda 1, mi gente. Recuerda que estamos en vivo. Cualquier cosa puede pasar. Estoy adelantando que Mónica va a sacar ese saco de la toma. Respira profundo. Ok. Jabby cross, jabby cross. Los que están con dumbbells, sin sacos, me van conmigo, ¿ok? Yo voy a sacar mi jab con la izquierda primero. Posición. Mónica va también con su izquierda primera. Respira profundo. Manos arriba. Cuando escuchamos el timbre, arrancamos con la primera ronda. Let's go. Jab cross y devuélvelo. Jab cross y devuélvelo. Mira mi rotación. Voy igual como Mónica. Estoy imaginando que estoy pegando un saco y voy girando de la misma forma. Jab cross, fuerza. Jab cross, fuerza. Si tienes dumbbells livianos, puedes ir más rápido si quieres, ¿ok? Para sacar todo que puedes en la ronda. Jabby cross, respira, gira su cuerpo, jabby cross, gira su cuerpo, vamos con fuerza. Ahora, que vas a escuchar ahora es un pito, como si fuera un camión. Cuando escuches ese pito, eso significa que estás a mitad de ronda, ¿ok? Vamos a ver cuando viene. Cuando escuches el pito hay que... Cuidado con el camión. No, no, es mentira. Hay que simplemente saber que te falta mitad del tiempo, ¿ok? Entonces, si estás bien, vamos más rápido y más duro. Si sientes cansado, más lento, porque los últimos 10 segundos vas a escuchar unos piticos de 10 segundos y ahí hay que ir con todo, ¿ok? Prepárese, Mónica. Let's go. Sin parar con los 10 segundos. Prepárese. Let's go. Respira. Bien. Gíralo. Go. Sin parar, sin parar, sin parar. Mira, Mónica, mira a mí. Girando los pies. Go. 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 Eso es. High five por acá. Boom. Mónica, high five por acá. Ronda 2. Hay 15 segundos para descansar. Si estás cansado, baja las pesas. Como estoy haciendo yo. Vamos con cerradas. Mónica va a hacer cerradas en salto porque es avanzada. Yo voy con cerradas sin salto. Cuando Mónica llega a la mitad sin salto, último 10 con salto. Sigue Mónica, sígueme. Ok, avanzados, mira. Mónica va saltando. Yo voy sin el salto. Respira. Respira. Mira que yo voy rápido. Yo voy rápido que Mónica porque Mónica va con los saltos. Es más de potencia. Cuando Mónica escucha los pitos, ella va sin saltar para recuperar. Nosotros los básicos seguimos igual, ¿ok? Prepárese. Gente básica, lo más rápido que puedes. Gemma, estamos en ronda 2, ¿cierto, Gemma? Sí. Vamos. Let's go. Mónica va sin saltos. Pero lo va a saltar con los últimos 10 segundos. Y yo también lo voy a hacer para salir de mi zona de confort. ¿Listos? Esperamos los 10. Respira. Go. Hay que sentir esas piernas pesadas.
Let's go. Beautiful. Oh, lo sentí también. Bam. Si estás muy cansado, haga esta ronda sin las pesas. Si estás bien, con las pesas. Aquí hay 15 segundos para recuperar. Gemma dice, ronda 3. Respira profundo. Voy ahora a sacar mi derecha primera. Mira dónde está mi guardia, pegado. Recuerda, vamos de su tyrobics. Descansa los brazos. Let's go. Dos puños. Eso es, gracias, Gemma. Jabby cross. Mire que los puños van cruzados. Van cruzados, ¿ok? Van cruzados los puños. Jabby cross. Let's go. Let's go. Jabby cross. Jabby cross. Jabby cross. Jabby cross. Y respira. Mira cómo Mónica gira el pie igual como yo. Estoy cruzando los puños. Siempre a la altura de los hombros. Mira esa altura de los hombros. De los hombros. Respira. Recuerde. Ese sonido significa mitad de ronda. Eso significa, si estás cansado, vamos más lento. Lo hay que asegurar con los últimos 10 segundos que vamos rápido, ¿ok? Siempre deje su último 10 con todo. Prepárese. Y eso se llama fit boxing, baby. Let's go. Último 10 ya viene. Sin parar, Mónica. Gente cansada, mire qué voy a hacer. Mire esto, último 10 segundos. Sin las pesas. Y voy con los flurries. Voy con los flurries. Voy con los flurries. Let's go. Good job. High five por acá. Woo. Al piso. Bam. Al piso. Mira. Tiene 15 segundos para tomar agua. O café de un palo. Piso, Mónica. Bicicletas. Mónica va con todo. Yo voy modificado. Ok, Mónica, bicicletas. Go. Esa es la modificación. Mire que voy sin elevar los pies. Siempre estoy descansando uno. Siempre estoy descansando uno. Ok. Your mic is off. Let's go. So, you know, turn on later. Vamos. Ánimo. Bien. La gente como yo que está modificando. Hacemos lo que está haciendo Mónica. Intenta hacerlo con los últimos 10. Tenemos 20 segundos para estar listo mental y físicamente. Vamos rápido. Últimos 10 segundos avanzados y básicos. Vamos rápido, ¿ok? Vamos rápido. Vamos rápido. Vamos rápido. Vamos rápido. Vamos rápido. Go. Let's 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 go. Beautiful. Subimos. Ronda de fit boxing. Ok, Mónica, vamos a hacer un lateral. Nada más. Mi gente en la casa, escuche bien porque vamos a juntar la primera ronda con esto después. Vamos a hacer un combo. Mónica, posición de combate. Patada lateral. Gira pie. Pega y devuélvelo acá atrás. Mira la posición de combate, dos cuadrantes, go. Y devuelve, gire su pie. Mira que Mónica siempre va a girar y después mete la cadera. Go. All right, si está pegando un saco de fit boxing, pega fuerte, pero pega alto. Si está como yo, que tengo nada, yo voy a ir alto todo el tiempo, ¿ok? Así voy a sacar mi cardio. Voy alto, boom, y devuelvo, respira. Guardia, si tienes sus pesas, manténgalo. Lateral y respira. Toma su aire. Respira. Estamos aquí haciendo algo de cardio con ese lateral. Recuerde, entre más alto esa patada, más cardio vamos, ¿ok? Entre más alto, más cardio. Mónica, make sure that your mic is on, please, too, right? All right. Can you turn on? No. Let's go. Vamos. Alto. Bien. Alto, bien, alto, 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 alto. Let's go. Ok, Mónica, cuando escuches los últimos 10,
Vamos a ir lo más patadas que puede contra ese saco. Ok, nosotros también. Buscamos altura y rapidez. Go. Respira. Respira. Ok. Let's go, Monica. Rápido. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Toque pues. Toque pues. Bien. Woo. High five. Tienes 15 segundos. Ronda. ¿Qué dices? ¿Es ronda 5? Vamos al piso, Monica. If you want to take off your mic, so you can train better. Siguiente ronda, las abiertas. ¿Listos? Super abiertas. Respira profundo. Mónica va con saltos. Yo voy sin saltos. Voy a descansar mis manos aquí con mis dumbbells. Mira cómo voy. Eso es. Mónica va con salto. Cuando Mónica escuche los últimos 30, va a parar. Recuperar conmigo. Lo que va conmigo, sin salto, vamos lo más rápido posible. Ok. Ronda 6 con Gemma. Ronda 6 con Gemma. Let's go. La hematología es la contada de rondas. Esa es la ciencia de contar rondas. Mónica va sin saltos. Vamos. Toma aire. Cuando escuchamos los 10, todo el mundo va a saltar. ¿Estamos listos, Mónica? No hay que ir tan rápido si estás cansado. Let's go. Let's go. Explosividad. Let's go. Beautiful. Bam. Woo-hoo. Ronda. ¿Qué, Gemma? Ronda 7. ¿Estamos en ronda 7? Posición de combate. ¿Estamos listos, Mónica? Ok, mira esto. Más importante. Girar este pie. Gira la cadera y devuelve. Gira su pie. Gira la cadera. Y eso es eso. Lo fuimos ya. Busca altura. Ronda. Número 7. Ya estamos. Más que la mitad. Ok. Let's go. Lo que tienen dumbbells, pégalo al cuerpo. Voy a patear ahora con mi izquierda. Ok. Go. Lateral. Por acá. Boom. Lateral. Por acá. Bam. Voy alternando con Mónica. Boom. Eso. Ready. Bam. Respira. 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 Let's go. All right. All right. Tomo su aire. Toma su aire. Let's go. Let's go. Altura. Let's go. Altura. Bien, toma su aire. Últimos 10 segundos. Vamos sin parar. Yo voy a hacer patadas frontales. Ok, prepárese. Let's go. Ya casi, ya casi. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Woo. High five. Baja los dumbbells. Mónica, quitamos esa rapidez. All right, Mónica. No tiene su micrófono. Mano sin micrófono. Al piso, Mónica. Tijeras. Ok. Modificadores. Con rodillas. Avanzados. Con tobillos. Okay. Mira cómo es. Si siente que tienes energía, estado físico, vas con Mónica. Si estás más lento, más cansado, más nuevo, si siente que eres menos fit, sigue a mí. Estamos en ronda 8. Abdomen. Ronda de abdomen. Let's go. Let's go. Hay que lucharlo. Hay que lucharlo. Hay que lucharlo. Hay que lucharlo. Let's go. Hay que lucharlo. Muévelo. 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 Respira. Nadie se rinde. Vamos. Modificadores con Mónica. Let's go.
Let's go. Let's go. Ya casi. De pie. Ok. Voy explicando la ronda. Mira cómo hago. Jab y cross. Pies en dos cuadrantes. ¿Qué fue la ronda uno? Jab y cross. ¿Qué fue la ronda número tres? Girar su pie. Lateral. Ok, mire de nuevo. Jab y cross. Retira, gira. Caera. Y nos fuimos ya. Un minuto y medio. Ronda nueve. Voy con mi dumbbell de 3 libras. Voy a sacar primero mi izquierda, ¿ok? Izquierda, derecha como Mónica, lateral por acá. ¡Bam! Y devuelvo. Respira. Uno, dos. Lateral. ¡Bam! Devuélvelo. Respira. Uno, dos. Lateral. ¡Bam! Devuélvelo. De nuevo. Uno, dos. Lateral. ¡Bam! Devuélvelo. Respira. Y mueve. Estamos a mitad del tiempo. Ronda. 9. Falta 3 más, mi gente. Let's go. 4 más. Ay, quería 3. Let's go. Con todo. Go. Eso es. Muévelo. Último 10. Voy a bajar mis pesas. Y voy a hacer un flurry. Flurry de puños, ¿ok? Mónica también, go. Go. Let's go. Beautiful. Woo. Ok, que viene duro. Shuffles, Mónica. Yo voy a hacer puños. Mónica va a hacer un burpee básico. Ok, baja. Sube y respira. Yo voy con el 2 puños. Vamos cruzando. Go. 2 puños. Go. 2 puños. Go. 2 puños. Go. Respira. 2 puños. Let's go. Estoy esperando, Mónica, si puedes ir más rápido. Hazlo. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Vamos. Si está cansada, Mónica, más lento. Pero mantenga un ritmo. Let's go. Respira. Ronda 10, un gema. Usa. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Último 10. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. High five. Mis pulmones están en fuego. Okay. Jab, cross. Lateral. Estamos cansados. Está bien. Está bien que estamos cansados. Así debe ser. Posición de combate. Okay, mire cómo hago. Jab, cross, retira, lateral. Okay, mira de nuevo. Okay, jab, cross, retira, gira, lateral, whack. Okay, si eres modificador, aquí va. Pesas. Si estás cansado, y no te voy a mentir, estoy cansado. Porque si no estoy cansado, estoy siendo mal. Hay que agotar, hay que salir de su zona de confort. Con cada ronda, yo voy sin pesas. Yo voy sin pesas. ¿Ok? 1, 2. Voy con la derecha primera. Retiro. Lateral. Y devuelvo. De nuevo. 1, 2. Retiro. Lateral. Devuelvo. De nuevo. 1, 2. Giro mi pie. Lateral. Devuelvo. 1, 2. Giro mi pie. Lateral. Devuélvelo.
Let's go. Uno, dos. Gira. Respira. Estamos ya a mitad de ronda. Cuando escuchamos los 10, vamos. Solo puños. Let's go. Respira. Solo puños. Let's go. Vamos. Go. Solo puños. Go. 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 Tiempo. Respira. Cardio. Oh, cardio. Flurry front kicks. Or patada de frente. Okay? Mónica, si quiere va a 45. Yes. Mónica va con avanzado. Let's go. Mira. Mónica, en cualquier momento, Mónica, en cualquier momento puedes cambiarlo conmigo más si quieres, Mónica. Últimos 30. Estamos cansados. No vamos a esconderlo. Pero esa es la idea. Mente, cuerpo y alma en cada cosa que hace. Si no estás cansado, no eres que no eres una máquina. Es que no lo estás haciendo bien. Let's go. Ya sabes, Mónica, está libre para ir con dólares o sin dólares. Ok, mira, Mónica, se sigue. Oh, me va a hacer a mí ahora hacer el doble tiempo el último día. ¿Sí viste eso? Lo hice por propósito. Let's go. Let's go. Básicos. El 10. Ya sabe, hay que saltar. Vamos con brazos. Go. Let's go. Let's go. Let's go. Mira, básicos. Voy bajito, pero voy. Oh. Última ronda. Última ronda. Mira esto, Mónica. Posición cerrada. No hay que ir rápido ni duro, ¿ok? Es constante. Dos arriba. Sentadilla. Dos cerrada. Arriba. Uno, dos. Bájalo. Uno, dos. Súbelo. Uno, dos. Bájalo. Uno, dos. Nada más. ¿Listo? Última ronda, mi gente. Gemma dice, la 13. Sube, Mónica, bájalo bien. Si hay que arrimar los pies, hazlo. Yo voy a hacer mitad con dumbbells y mitad sin dumbbells, ¿ok? Ustedes me siguen. Si quieres hacerlo conmigo, vamos. Vamos, Mónica, juntos aquí. Baja. Vamos. Alto. Baja. Sube. Con todo. Baja. Sube. Baja. Sube. Baja. Sube. Sin dumbbells. Baja. Sube. Baja. Sube. Baja. Sube. Baja. Sube. Vamos terminando ya. Último 10, Mónica. Todo. Abajo. Prepárese. Todo abajo. Y rápido. Let's go. Dice DJ Bruce Wayne, rewind. Let's go. Solo en el remix, DJ Bruce. Go, go, go. Flurry, flurry, flurry. Bravo. Lo hicimos. Woo. Woo. Eso fue intenso. Aplauso para ti. Aplauso para ti. Wow. DJ Bruce Wayne dice, the rewind. So on the remix. Woo. ¿Qué tal ese 13? Aplauso, Mónica, que fue duro. Fue duro hoy. Mónica, vamos con micrófono. Okay. Okay. Respira profundo. Respira profundo. Y keep it on, Monica. Keep it on. Okay. Do it. You have time. You keep it on. Okay. Oh, que fue clase. Yo veo que hay también pocos comentarios. Pocos comentarios.
DJ Bruce Wayne dice, hicimos 14, quiere un 14. Ok, aquí Mónica ya tiene su micrófono listo para leer. ¡Qué clase! ¡Qué clase! Pero sabe que, Mónica, hay que estirar. Hay que estirar. Hay que estirar. Todo el mundo, ve, toma su agua. Toma su agua y preparamos para estirar. ¿Listo? Nos vemos en menos de un minuto. They call me Don Pablo, and 20 years ago, I discovered my passion for great quality coffee. Today, we're roasting excellent quality coffee that's rich, smooth, and very complex. It's a taste that's new in the world. Bravo! ¿Listo? Okay, Mónica va estirando. Mónica, vamos a hacer algo, Mónica. ¿Todo bien? Tenemos aquí un timer. Vamos a aprovechar. Confirme si me escuchan mientras Henry pone su. Sí, en cualquier momento tiempo. Que no escuche Mónica, por favor. Avisen. Lo dices, por favor. No se escucha Henry. Lo tienes apagado. Estoy prendido. Estoy prendido. ¿Lo escuchan los dos? Confirme. Quiero decir algo. A veces, cuando está algo como el video de Don Pablo tocando, el video de Don Pablo, si está prendido, nuestro volumen va a bajar un poquito. Así es. Eso va a ser normal. Ok, aquí vamos con un timer, Mónica, de 5 minutos. ¿Estamos listos? Estiramos con Mónica por 5. Listo. All right. En cualquier momento, si no escucha Mónica, ya sabes, lo dices. Ok, tríceps primero. Empuja el codo hacia abajo. ¡Qué clase! Bueno, las personas que no conocen SikiWiki, ahí está. ¿Me escuchan bien? Por aquí estoy, acercando mi micrófono. Estamos estirando tríceps. Es un auto SikiWiki. Auto SikiWiki porque lo hicimos nosotros mismos. Te digo que esas rondas fueron difíciles. ¡Cambio! Recuerden, gente, no es qué estás haciendo, es cómo lo hace. Podemos estar haciendo la misma clase, pero la forma que ella lo hace o la forma que yo lo hago marca la diferencia. Hay ¡hombros! Que poner mente, cuerpo y espíritu en cada cosa que haces. Sale de su zona de confort. Eso sería como zona de confort. Usted está en un inverso así. ¡Cambia! Y el día que usted dice, voy a salir de mi zona de confort, ahí es donde cambia todo, ahí es donde vienen sus transformaciones. Ahí es donde usted crece como persona, vuelve más fuerte. Bíceps y antebrazo. Mentalmente y físicamente. Mentalmente, físicamente, cada vez que usted salga desde su zona de confort. Si usted lo hizo tan duro, tan duro hoy. Cambia. Que tocó bajar sus dumbbells. Que tocó parar, pegar su saco y tomar agua por un segundo. Eso no significa que eres malo. Eso significa que eres bueno aquí, mentalmente. Entrelaza las manos, vamos hacia adelante. Porque estás luchando mentalmente. Estás tratando de unificar mente y cuerpo. Y la única forma que vas a tener una mente fuerte es por medio de entrenamiento fuerte. Sube despacio. Vamos con cortico. Aquí, cortico. Es un yin yang. Es un yin yang. Si usted quiere ser mentalmente fuerte, hay que entrenar físicamente fuerte. Y mucha gente dice, yo quiero entrenar fuerte. ¡Cambia! Hay que tener una mente fuerte. Uno va con el otro. No puedes entrenar duro con mentalidad débil. Y no puedes tener una mentalidad fuerte si usted entrena débilmente. ¡Sumo! Separa las piernas. Hay que salir de su zona de confort cada vez, cada clase. Y en este ejemplo de la SikiWiki, con cada ronda, tuviste 13 rondas, 13 oportunidades de salir de su zona de confort. Así es, pies adentro, agarra tobillos. Y eso es la idea, eso es la idea. Porque al final, entrenamiento no es físico, es mental. Y ya cuando usted tiene la mente fuerte, te garantizo que el entrenamiento fuerte sube todo. Viene cada vez. Y estiramos hacia un lado. Viene cada vez. Forma de C. Y eso es la zona de confort que hay que salir en cada cosa que haces. Y si usted hace eso con nosotros por 30 cambia. Minutos... Y de pronto otro 30, o a veces hacemos 60 minutos de entrenamiento, o a veces hora y media. Cada vez que usted sale de su zona de confort, cuando salgas a su trabajo, a su estudio, si estás en una universidad, colegio, cada vez que vas a hacer un proyecto. Rodilla arriba. Un proyecto de pronto de colegio, universidad, de pronto un proyecto de su trabajo. Si eres empresario, o si eres un empleado, parte de un equipo, vas a estar acostumbrado a aquí salir de su zona de confort, y saldrías en su zona de confort en cada cosa que haces y sería exitoso. Atrás. Sería exitoso. Porque el éxito viene solamente para las personas que quieren ir a lo extremo. Ir a los 13 rondas sin parar. Ir a los 13 rondas y poner todo en cada cosa. La vida es esa. Cambia. Activa. La vida son 13 rondas.
y cada vez que paso por una ronda, hay que sentir que fuera la última para sacar todo de la ronda. Y así va a sacar todo de ti. Atrás. Aquí, aquí y aquí. No aquí, aquí. Esa es la idea de entrenamiento. Por lo menos la forma que hacemos con Tyrobics. Y último, cruza los pies. Inhalamos. Y exhala bajando, estira columna. Falta un minuto, mi gente. Falta un minuto. Entonces, cuando terminamos esto, ves diciéndonos de nuevo la pregunta del día. Cambia. Fue aquí. ¿Cómo te gusta tomar su café? ¿Cómo te gusta tomar su café? Yo voy a decir cómo a mí me gusta tomar mi café. Y subimos. Últimos dos pies juntos. Flexiona rodillas. Y al piso estiramos. Yo he dicho muchas veces a la gente, digo a mis profesores, nosotros no estamos en un negocio de artes marciales. Nuestro negocio no es ni fitness. Arriba. Nuestro negocio es un negocio de transformación. Y para transformar a ustedes, necesitamos sacar a ustedes cada vez afuera de su zona de confort. Cada vez. Eso es nuestro negocio. Así al final es. No es sudar. Es transformarte. Mente fuerte, entrenamiento fuerte, es un estilo de vida exitoso y vas a conquistar todas sus metas. Pero hay que primero conquistarlo aquí, en este espacio de 2 metros por 2 metros. Conquista ese ring de 2 metros y cuando termines vas a poder conquistar cualquier cosa. Así es. Cualquier cosa, porque así va a ser su mentalidad. Mire, se acabó el tiempo. Así va a ser su mentalidad. Pero hay que crearlo. Si usted se conquista a ti mismo en cada clase, en cada ronda, en cada desafío que hacemos, naturalmente cuando usted comienza a hacer cosas en su día normal, ese hábito va a seguir y vas a ser exigente en cada cosa que hace. Eso va a ser un buen estudiante, o ser un buen miembro de equipo, ser un buen empresario, ser un buen papá, mamá. Siempre te vas a estar acostumbrado a sacar lo mejor de ti mismo. Entonces, ese hábito se puede hacer. Ese hábito, de verdad, es como un músculo. Ese hábito de sacar lo mejor de ti, de tener esa disciplina, es un músculo que usted lo puede sacar. Lo puedes entrenar como entrenamos los dumbbells los fines durante la semana. Ese se entrena, es aquí. Es un músculo que está acá dentro suyo. Es el músculo de disciplina, de tener confianza en ti que lo puedes cumplir, de ser perseverante con todo lo que haces. Es un músculo. Y para entrenar ese músculo, es muy fácil entrenar duro para tener esa mentalidad duro o mentalidad fuerte. Entrenamiento fuerte, mentalidad fuerte. Así es. Vamos a brindar por eso. Oh. Yo me pongo así cuando estoy eufórico con mi entrenamiento, porque eso al final, cuando yo termino de entrenar, mira, yo tocaba bajar mis pesas y decía, voy a seguir, mira, estoy cansado, pero voy a seguir. Yo estaba diciendo eso a ustedes, pero también lo estaba diciendo a mí mismo, porque me tocaba yo conectar con mi mente y decir, necesitas seguir, Henry, tú estás cansado, pero hay que terminarlo. Entonces, a veces digo eso a mis propios instructores, cuando yo entreno con mis instructores, yo digo, a veces estoy hablando con ustedes, pero también estoy hablando a mí mismo, sí. Porque necesito yo aquí empujar a mí mismo para hacerlo, para sacarlo, para terminarlo, para conquistarme. Eso es la forma que hay que entrenar. Esos son los resultados a largo plazo. Esos son los resultados que quieres en cualquier cosa que quieres en la vida, personal, profesional o físico. No hay ninguna otra forma. No hay vías rápidas. No hay pastillas mágicas. No hay pasos de suerte. Todo viene con trabajo duro. Y el trabajo duro es salir de su zona de confort cada vez que crees que no puedes. Así es. Cheers to that. Cheers. This is yours, though. Mira, un brindis para Don Pablo Coffee. Muchas gracias, Don Pablo, por darnos esta clase de hoy. Mi gente, todo el mundo que está en la casa. Mira, mi gente en la casa. Mónica, ¿dónde está el celular? ¿Puedes sacar mi cel? Vamos a hacer un selfie. Todo el mundo también, coja su celular. Coja su celular. Lo comparten en sus redes. Tyrobics y Don Pablo. Phone. El mío, ya voy, tengo para. Todo el mundo va a coger su celular. Vamos a hacer esto. Coge su celular. Haga un selfie con su café o agua. Ponga nosotros en su fondo. Vamos a hacer todo el mundo la foto al mismo tiempo. Y que vamos a hacer es mandar todo el mundo las fotos a Don Pablo. Mándalo a su Facebook, a su Instagram. Y ya sabes, debes seguirlo. ¿Ok? Mira. Entonces, mira, ¿estamos listos, mi gente? Haga esto, mira. Mónica, ¿estamos listos?
Todo el mundo, saca su vaso, por favor, su vaso de café, ¿ok? Y qué vas a hacer es tratar de hacer un selfie con nosotros al fondo y Don Pablo viendo un brindis para Don Pablo. ¿Estamos listos? Un momentico, voy a hacer esto, Mónica. Voy a hacer esto, un momentico. Voy a hacer esto por acá. Un momentico, estamos en vivo. Sí. Mira, vamos a hacer esto. Preparándonos para la selfie. Todo el mundo con su selfie. Ahí está. Todo el mundo con su selfie. Mira. Eso, widescreen. Boom, ok, mira, estamos listos, Mónica. Café alto, todo el mundo. Estamos haciendo selfie al mismo tiempo con sus pantallas, con su Don Pablo Coffee. Sí. 3, 2, say cheese. Oh, mira, estoy mirando atrás. 3, 2, todo el mundo, prepárese. Y diga chi. Una vez más, mi gente. Bueno, espero que todo el mundo esté haciendo esto. 3, 2, 1. Mira. Oh, oh, oh. Estoy esperando efecto. Oh, yeah. Cheese. Momento Kodak. Momento Kodak. Ok, mande eso a las redes de Don Pablo. Mándalo. Y diga gracias, Don Pablo. Gracias por la clase. Etiquétanos. Si estás en Instagram, nos etiquetas. @CaféDonPablo. Y si estás en Facebook también, está como Café Don Pablo. Y también Tyrobics, obviamente. Tyrobics en Instagram y Tyrobics en Facebook. En Twitter también estamos como Tyrobics, los que usan Twitter. Así que esperamos 500,000 notificaciones ahora que encendamos nuestros celulares. Mira, estamos chorros. Chorros. Y el calor no ayuda aquí en Barranquilla. Mira, chorros. Eso no es efecto especial de Marvel. ¡Uf! Eso fue un gran clase. Ok, Mónica, vamos leyendo. Aquí está. Igual, come on, this side. Jenny Hernández, feliz domingo con esta buena rutina. Jolly, saludos. Yo café solo antes del entrenamiento porque en España empezamos a las 3 pasadas, ¿sí? Porque son 7 horas de diferencia con Colombia. Y prefiero comer después, así tengo energía. A la hora que sea Jolly, un buen café nunca sobra. Henry, te tocó lavar los platos, dice Onelia. Sí, me toca. De hecho, lo hizo anoche. Me gusta el café no muy cargado, dice Marta. Ese es el tema del día, por cierto. Todavía siguen las personas enviando su tema del día, que es cómo toma su café. Si acabas de llegar o no escuchaste los primeros minutos de transmisión, ya sabes, hay que colocar en los comentarios de este chat en vivo cómo tomas tu café. Mira, aquí dice Angie Uribe, nuestra embajadora de Barranquilla. Me estoy derritiendo. Muy bien, es como chocolate en café, derritiendo así, que es otra forma de tomarlo. Se llama un submarino, ¿no? Submarino. Creo que lo dicen submarino. Te voy a confesar, me gusta eso de vez en cuando. Cuando vamos a un restaurante. Si lo tienen, en la casa o no. Salimos súper bien en la foto, chicos. Ya les mandaré mi foto, dice Yvette. Mándalo a Don Pablo. O etiqueta o envía. Okay, entonces, mejor lo mandamos. Para poder etiquetar a Don Pablo. Entonces, lo mandamos nosotros y etiqueten a Café Don Pablo y etiqueten a Tyrobics. Las personas que saben qué es etiquetear, cómo hay que explicar eso. Algunas personas no saben cómo hacerlo. Sí. Como bueno, yo no sé cómo hacerlo. Los que son generación Y para adelante, etiqueten tag. Y los que son generación X para atrás, envíenlo por correo o por mensaje directo. Y no se olvide, mande el mensaje a Don Pablo. Si quieres, mande foto a Don Pablo y dale las gracias, porque te aseguro que lo va a compartir. Tú me haces seguro. Mándalo a Don Pablo, pero también mándalo a nosotros y Mónica también lo va a compartir. Pero mándalo a Don Pablo, muy importante, para que él vea el apoyo. Hay que apoyar a Don Pablo porque hay que dar gracias por las clases. Saludos, Henry Moni. 2,600 metros más cerca de las estrellas. Eso es Bogotá, señoras y señores. Mm. La capital, 2,600 metros por ahí arriba tomando delicioso café que ojalá sea Don Pablo. Bogotá, también conocido como Bogotalandia. Bogotalandia. Se me pasó el café con un poquito de leche y una pizca de leche condensada. Barraquito, llamado en Canarias, dice Silvana Álvarez. A mí me gusta mi café, Don Pablo, con pizza al final de la clase. Por aquí dice Juan José López, ya nos va a llegar de Inglaterra el segundo paquete de Don Pablo. Oh, Don Juan y Doña P, nos embajadores de
España, mándanos fotos, ya sabes, mándalo a nosotros y mándalo a Don Pablo también y dale las gracias por ese café tan delicioso y por hacer todo esto posible. Entrenar con ustedes domingos solamente fue posible por Don Pablo. Muchísimas gracias. Un saludo a Verónica Santos en Brasil. Brasil, ¿cómo se dice? Brasil. Un gran saludo a Verónica. Por ahí dice muito bom Henry. ¿Qué es bom? Creo que es buen bueno. Día. Ah, muy bueno, bueno, Henry, bueno. Creo que dice. Very good. Dice muy bueno, muy very good, muy bueno. Mira, está Thor de México. Es Thor. Mira, Thor de México. Léalo, Mónica. Carlos Alberto Carvajal Constantín. Café cargado y negro, digno de un Thor mexicano. Así es. Así ya es, sabes, Thor y Thora no son bajadores de México. Escribe Don Pablo y dije, Don Pablo, el Thor y Thora quiere Don Pablo en México. Exígelo. Hay que escribirlo a la página web. Desde mi celular hice mi clase. Una pequeña pantalla, pero la mejor actitud siempre. Gracias, dice Sandra Viera. Como sea, desde el celular, desde la tablet, desde la televisión. Hay que salir de la zona de confort, ¿cierto? ¿Qué más? Seguimos. ¿Qué más tenemos por aquí? República Dominicana. Saludos desde República Dominicana, súper bueno, dice Raiza de la Cruz. Mira, está Gino, recuerda que Gino es nuestro time bajador de Perú, bajador. Liz. Y aquí dice Gino, gran clase Masters, un gran saludo desde Perú, Iron Family Entrenado. Gino está de vacaciones con la familia. Gino, ¿sí al fin entrenaste en frente de la piscina? ¿La gente del hotel entraron contigo a entrenar? Cuéntanos ahí, ¿cuántas personas entrenaron contigo, Gino? Y si dice que no hay nadie entrenado contigo, invente un nombre para que impresionamos a la gente. Ahí esperamos el comentario de Gino. Mira, Henry, llegó Andrea Treviño, nuestra embajadora. La Tora de México. Y dice, Don Pablo tiene Bourbon Infused Coffee. Ah, ¿lo van a probar? Lo van a probar. Andrea, ¿cómo hiciste para comprar ese bourbon? ¿Cómo hiciste? Por Amazon, me imagino. Compártelo. ¿Cómo hiciste para que las personas de México puedan hacer lo mismo? Dilo a nosotros, Tora. Y entren a la página web porque tiene muchas variedades. Tiene hasta, Henry, hasta condimentos para la comida. Condimentos, sí, muy interesante todo ese condimento. Con base de café. Mira, hasta jabón. Hasta jabón. Ese jabón lo están vendiendo Día de la Madre. De hecho, yo vi la promoción. Día de la Madre vendiendo los jabones de Don Pablo. ¿Qué más tenemos por aquí? Dice Jenny, Mónica. Ya lo pedí por Amazon. Dice Jenny Hernández. ¿Qué dice la Tora? Andrea en Amazon. Ok, ¿y de Estados Unidos lo envían a México directo? Sí, hasta Colombia incluso. O sea, lo qué envían... interesante eso, Andrea Treviño, no sabía. This is the remix. Mira, DJ Bruce Wayne está en New York, en este momento está en Florida, con el grado de la hija. DJ Bruce Wayne, ahí lo puede encontrar Don Pablo, porque Don Pablo se encuentra en Miami, de hecho. Ah, sí. Esa es la búscalo. Sí, él está concentrado ahí, y hay mucho Don Pablo por allá en esa área. Mire, dice aquí Andrea Treviño, desde la página web Don Pablo. ¿Sabe que Andrea Treviño también Gino hizo lo mismo? Gino hizo lo mismo, compró en la página web. Ahí está la página web después de este mensaje. Aquí está, dice, esta rutina está patrocinada por Don Pablo Coffee. Ahí está la página web. Toda persona que está interesada, cómpralo ahí directo. Y no solo eso, buzón de mensaje. Diga Don Pablo que quiere la distribución en su país, quiere que lo mande, que lo tiene en los almacenes. Dilo, porque de verdad está mirando cuántas personas están interesadas para hacer lo posible. Así es, así es. Entre más escriban, mejor. Entre más intenso sea, más rápido llega el café Don Pablo a su país. Sí. Por ahí llegó Lili, Henry, Lili Sandoval. Un abrazo grandísimo y sudadísimo, Master Henry and Moni. Gracias, gracias, gracias por la clase mundial Strong Mind Harder Training. Strong Mind, Harder Training, eso significa mentalidad fuerte, entrenamiento fuerte. Ese es nuestro motto cuando entrenamos ATC, Taekwondo, ese es nuestro motto. Mentalidad fuerte, entrenamiento fuerte, uno no existe sin el otro. Hay que entrenar uno para entrenar el otro. Un yin yang. Muy bien, recordaste, Lili. Y mira con qué cerró. Feliz domingo y feliz pizza. Pizza después de esto. Ya sabes, con mi Pablo, mi Don Pablo Coffee. ¿Cuál es la excusa hoy? Hoy no es Día de la Madre. Hoy no es Día de la Madre. ¿Cuál es la excusa? Nosotros sabemos que hacemos un cheat meal una vez por semana. Entonces, era antes los viernes, pero ahora hacemos los domingos después de la clase. Sí, así es. Y bien lo merecida. Ganamos. Verónica Santos de Brasil está por ahí también. ¿Cómo está Verónica Santos? Verónica Santos, si quieres el café Don Pablo en Brasil, debes escribir y dilo.
queremos para Brasil. Bon Don Pablo para Brasil. Muito bon. ¿Así se dice? Bueno, ahí está diciendo estoy, creo que traduzco bien. Estoy muy contenta por entrenar con todos ustedes. Yo también estoy. Ya sé portugués un poquito. Estoy eufórico. Y con este café, estoy volando ya. Estoy listo para otros 13 rondas. ¿Vamos a hacerlo o no? 13 porciones de pizza, sí. Rutina, te garantizo. Sí, yo creo que sí. Rutina número 4 el próximo domingo. No se la pierdan. Si no han hecho la 1 y la 2, ya saben que la pueden encontrar. Y que es importantísimo para nuestra trivia. Si quieres participar en el concurso para ganarte una de esas, enviadas a tu localidad, donde quiera que estés. Entonces, participa. Participa como mirando primero o entrenando con nosotros, clase 1, 2, y con esta que es la tercera. Próximo domingo, la cuarta, vamos a ver quiénes son los ganadores. Hey, aquí dice Tora, vecina, vamos a hacer nuestra reunión de café con Don Pablo Coffee. Hey, Andrea tiene una vecina que descubrieron que eran vecinas, no porque eran vecinas, sino por medio de las clases de Tyrobics en Zoom. Andrea Treviño descubrió que vivía cerca de la señora Clarissa. Y por medio de las clases dijeron, hey, ¿tú dónde vives? Yo vivo por acá y ni sabía. Y ahora son vecinas, se visitan. Y me alegra mucho, Dora, que ahora vas a invitar a la señora Clarissa para compartir ese café de Don Pablo. No se olvides las fotos para redes sociales o manda. Mándalo a Don Pablo. Una cosa, ¿gustaría repetir esta clase? ¿Quién quiere repetirlo? Envíenos un thumbs up si le gustó. Díselo por ahí. Dígame por allá. ¿Quién quiere repetir esa clase que hicimos hoy? El formato se llama Siki Wiki. Siki es 30 minutos de aerobics, el Wiki 30 minutos de fitboxing. 60 minutos de malas chistes míos. Y si no, aunque Henry hoy no tuvo mucho malos chistes. No puede respirar. Hoy no podía respirar. Si no has puesto like también, por favor, no olviden poner su like en este video antes de irse y compártelo con tus familiares, con tus amigos, con todas las personas que pienses que va a ser también beneficioso para su vida, para su transformación, nuestras rutinas de Tyrobics. Ok. Entonces, ¿ya leímos todos los comentarios de cómo se toma el café? Yo creo que sí, falta el tuyo. ¿Tú no dijiste? Yo lo voy a decir al final, al cierre. Ok, lo que yo sí quiero compartir es algo que está aquí en la bolsa, que está muy interesante, que dice aquí por qué, qué hace el café Don Pablo, el mejor café de specialty coffee, que es especial, especializado. Es café, diría como premium. Gourmet, premium, exclusivo. Entonces aquí dice, nuestros lazos o nuestros vínculos familiares, dice aquí, tenemos relaciones con familias en el punto de origen, o sea, donde crece, donde siembran el café. Tenemos relaciones estrechas con familias o con los caficultores desde el punto de origen. Y ellos son los que nos suministran las mejores semillas o granos, ¿sí? Arábiga. Este es café tipo arábiga. Entonces, plantamos, recogemos y procesamos nuestro propio café o nuestros propios granos de café. Nunca lo mezclamos con otro tipo de café robusta, por ejemplo, que es otro tipo, con crop, plantaciones anteriores, y con granos defectuosos, como si lo hacen de pronto otras marcas de café. Entonces, esto es desde su origen, fresco, todo de pronto sin mezclarlo, auténtico, café colombiano, orgánico, porque dice non-GMO, ¿cierto? Aquí está, low acidity. ¿Dónde está el non-GMO? Aquí está el non-GMO. Pueden verlo sin transgénicos, sin tratamientos, sin procesos y sin mezclarlo con otros tipos de café. Mira, interesante, aquí dice Guzeta, a mi Nati me gusta el café expreso, no muy dulce, con cremora o leche. Con cremora. Cremora o leche y no muy caliente, muy interesante. Mira, mucha gente dice que quieren repetir. Bueno, ya sabes, mi gente, hay que ir diciendo Don Pablo. Don Pablo, fascinamos la clase. Tenemos 8 más, como digo yo. Dame 8 más. Dilo, Don Pablo. Pero si quieres esta clase de fitboxing, ¿podemos repetirlo? Podemos repetirlo en el día 7. ¿7? Sí, okay. Puede ser 7.
El próximo semana ya sabes, día 4, y el próximo semana ya vamos a comenzar a definir quiénes son los felices ganadores de esto, de los 3 bolsas de café Don Pablo. Y dentro de uno de esos bolsas de café es un tiquete de oro para un viaje al Don Pablo Landia, donde vas a ver la tierra mágica donde hace la café. Y la café lo hace, lo cultivan unos pequeños hobbits. Eso es de la película de Charlie Willy Wonka. Eso fue mentira. Hobbits no es de esa película. Don Pablo es el Willy Wonka de café, mi gente. Es el Willy Wonka de café. Es el Chuck Norris de café. Eso es Don Pablo. Voy a probarlo como un cold brew, frío pero espeso. Dice DJ Bruce Wayne, nuestro Thai embajador en Bronx, New York. Nos cuentas, DJ, ¿qué tal supo? Ahí dice Adri, yo consumo productos orgánicos en todo lo que puedo. Muy interesante ese plus del café Don Pablo, que sea orgánico hace una gran diferencia. Así es. Y si pueden, damas y caballeros, que sea en grano y ustedes lo muelen en casa, también es una gran ventaja porque más fresco todavía lo pueden probar. Aunque él también tiene las dos, tiene en grano y tiene molido ya. Mira, aquí dice Jennifer Luna, ¿qué beneficio tiene ese café? Mónica, ¿por qué no explique del non-GMO? Bueno, ahorita estaba diciendo Jenny, non-GMO quiere decir que no tiene procesos adicionales o no es genéticamente alterado para que sepa más rico o para producirlos en masas. Por ejemplo, es un café de caficultores, de una familia caficultora, small batch, que sería como batches. Como plantaciones pequeños. Exacto, plantaciones pequeñas, no es como producción en masa. El sabor, vas a notarlo quizás en el sabor, pero más importantemente no se mezcla con otros tipos de café. La frescura también es importante, es fresco de su origen, como dice aquí en su bolsa Don Pablo Coffee. Y pues como Adri lo dice, en lo posible uno tiene que comer, ingerir, beber los alimentos entre más natural mejor, ¿sí? Entonces como es de su origen, pues eso es muy natural, no tiene procesos, no tiene procesos dentro de él, entonces lo asimila mejor el cuerpo, ¿sí? Sobre todo para aquellos que estamos haciendo ayuno intermitente, que por eso es que nos encanta el café, una de las razones es por eso. Mira, dice aquí Adri Elizabeth. Adriana es nuestra doble A de Argentina, nuestra embajadora doble A. Mira, aquí dice, no puedo ser selfie porque estoy viéndolo con mi celular. No te preocupes, Adriana. Toda la persona que no pudo hacer el selfie, simplemente cuando terminamos la clase, escoge su taza de café, haga su selfie y lo manda a nosotros y mándalo a Don Pablo a sus redes sociales y dale las gracias. Dice, mira, hizo la clase, muchas gracias. Pero también mándalo a nosotros. Pero asegúrate que lo manda a Don Pablo, y si usted quiere Don Pablo para su país, menciónalo ahí. Porque de verdad ellos están viendo cuáles son los países que muestran más interés. Y de hecho, dice que en Colombia hay mucha gente interesada, entonces están haciendo las vueltas. Muy pronto llegará Don Pablo a Colombia. Ya lo verán. Y ya dejaron México muy pronto, pero hay que ir llenando, porque entre más personas lo dicen, más prioridad dan. Así es. Entonces, Henry, no has dicho al final, ¿cierto? Vas al a decir final. Cómo lo tomas. Ya dije cómo tomo el mío, ya lo dije al comienzo, negro, cargado, sin azúcar. Orgánico, Don Pablo. Esa es la mejor manera de tomar el café. Si lo quieren realmente apreciar, intente tomándolo sin ningún tipo de endulzante. Aunque sí hemos visto comentarios muy interesantes, que lo endulza con miel, con syrup orgánica, dice por ahí Bruce Wayne. ¿Qué más? Le ponen canela, muchas personas le ponen canela. ¿Qué dice Nere aquí? Vainilla. Nere. Nere dice, como siempre, excelente clase. Moni, Henry, muchas gracias. Don Pablo Coffee, mi cafecito lo tomo negro, cargado y sin azúcar, igual que yo. Saludos desde Oaxaca, México. Me despido, familia Tyrobics. Fuego, 100, muchos emojis. Muy bien. Me gusta mucho este concepto de poner la pregunta por acá. Entonces aquí, ¿sabes que también se puede hacer cuál sería la pregunta para la próxima semana? Ve diciendo a nosotros, no ahora, pero después, hey Henry, Mónica, pregunta esto para la próxima semana. Miramos que preguntamos. ¿Qué temas? Las temas, ¿ok? Ya sabes. Yo creo que con eso estamos ya bien para irnos. ¿Estás listo para la pizza?
Aquí dice, Monster Henry 1 question, do you still continue drink Vineyard? Vineyard. What's a Vineyard? No sé qué es eso. ¿Qué es eso? Él es Thanos, si no sabe, eso es Thanos de nuestra clase de Zoom. El Thanos de Guatemala. ¿Qué dice Thanos? The One también. Yo creo que ya estamos listos para irnos, mi gente. Así es. Ok, entonces, Mónica, ¿cómo te gusta tomar el café? Ya lo dije. Negro, cargado y sin azúcar. Negro, y cargado. Mucho, mucha cantidad. Mucha cantidad. A mí me gusta tomar mi café, Don Pablo. Siempre, siempre, siempre es con la presencia de Mónica. No es lo más importante, primero es tomar Don Pablo, pues después de eso es con quien lo tomas, y es con Mónica. Así es. Cheers. Cheers. Con eso nos vamos ya, mi gente. Vamos a despedirnos ya. ¿Estamos listos? Todo el mundo ponse en su pantalla. Abrazos de lejos. Besos virtuales. Hi-Fi. Wi-Fi. Bam. Muy bien, mi gente. Tengo un feliz fin de semana y nos vemos mañana. 5:30 a.m. hora de Colombia. 6:30. 7:30 de la mañana también. Nos vemos mañana. Adiós. Por Zoom y por YouTube. No se les olvide. Papá, mi gente. Descanse. Lo queremos mucho. Y no se olvide. Haga los selfies. Mándalo a Don Pablo. Mándalo a nosotros. Tag. Y si quieres Don Pablo en su país, ve diciéndolo para que ellos miren cómo van a hacer contigo. Bye bye, mi gente, los queremos mucho. Like, denle like y compartan.